Rosina Cruz es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México, y diplomada en Liderazgo por el Instituto Tecnológico de Monterrey. En 2008 fue la candidata ganadora a la presidencia municipal de su municipio natal, puesto que le fue arrebatado de forma ilegal. Actualmente es diputada local y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Oaxaca, coordinadora de Asuntos Indígenas del Partido Acción Nacional. Preside además la Asociación Civil Quiego cuyo objetivo es lograr la equidad de género entre las comunidades indígenas de Oaxaca a través de programas educativos de fomento al desarrollo y de promoción de los derechos humanos. Ha representado a su país en varias cumbres iberoamericanas. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar hoy y acompañarnos a los que tuvieron el honor de invitarme, muchísimas gracias. Mi nombre es Eufrosina Cruz Mendoza, soy de México, del estado de Oaxaca, de una localidad que se llama Santa María Kiegolani, soy mujer indígena y siempre parto diciendo eso. Soy mujer indígena porque el ser indígena significa tener nuestra identidad cultural, nuestra lengua, nuestra vestimenta, pero no la violación a los derechos humanos, pero no la detención del desarrollo de nuestras comunidades. Cuando aprendes o cuando luchas por alcanzar tu libertad, la vida lo ves diferente. Yo aprendí a luchar por mi libertad y por eso hoy por hoy mi libertad es lo más sagrado que tengo porque provengo de una localidad y provengo de un estado en donde en su mayor parte es población indígena, somos 570 municipios, 418 de ellas regidas por los llamados usos y costumbres y que yo les he llamado abusos y costumbres, y, y en más de 100 de ellas la palabra mujer aún no existe en muchos de estos municipios. Tengo mis papás, la vida y la, las circunstancias, a mis padres la vida les negó la oportunidad de ir a la escuela, mis papás no saben leer, no saben escribir. Yo aprendí esta lengua con la que hoy me estoy presentando con ustedes ya de grande y una disculpa por si me equivoco porque no es mi lengua materna, mi lengua materna es el zapoteco, pero tuve que arrebatarlo para, para que solamente pudiera yo decir... Y sigo diciendo con voz fuerte que lo único que queremos las mujeres indígenas es ser visible, visible con nuestra identidad, visible con nuestra lengua, pero lo más importante, visible con nuestra capacidad, con nuestra inteligencia de lo que queremos para nuestros entornos, de que solo, solamente queremos formar parte de nuestro México y de este mundo que a veces duele mucho, duele mucho en una comunidad ser mujer. Pero duele más cuando la sociedad todavía te mira de pies a cabeza porque tus facciones te delatan por ser precisamente indígena. Y eso es lo que vengo a decir hoy. Ser indígena no es un delito, ser indígena es como cualquier otra cultura, es lo que nos ha identificado, es lo que nos hace diferente, quizás, pero al final del día es lo que nos hace iguales, porque al final del día somos seres humanos. Yo provengo de, de una comunidad que está a siete horas de mi estado. Yo tengo a mi hermana la más grande, mis papás la entregaron a los 12 años en matrimonio porque así era el, el uso y costumbre. A sus 13 años se convirtió en mamá. Yo tuve que huir de eso porque si no esa era la misma realidad que me esperaba. Y por eso recalco mucho del tema de la libertad, porque alcanzar la libertad... Es lo más sagrado que tiene y que debe de tener un ser humano. Cuando, cuando te, te vuelves, desde que tengo uso de razón, yo creo que fui rebelde de por sí. De, aprendí, si mi papá decía que era rojo, yo decía que era verde. Aprendí a hacer la tortilla, es cierto. Aprendí a traer el leño, a tra, a, aprendí a ir a dejar la comida al pedazo, pero no me gustaba. Me aprendí a soñar gracias a, a ese maestro que llegó a, a esa escuela rural de mi pueblo, ese maestro que hablaba esa lengua que yo desconocía, pero que soñaba algún día aprender a hablarlo, a ese maestro que vivía diferente que nosotros en la casa, porque nosotros dormíamos en el piso de tierra y ese maestro no. Y por eso muchas veces dicen, es que es la costumbre, es que es la autonomía de las comunidades. Y yo siempre les contesto, si a mí me hubieran enseñado que dormir en una cama es mucho, mucho mejor que dormir en un peso de tierra, yo hubiera escogido dormir en, en una cama. Y por eso esta rebeldía que tengo, por eso esta búsqueda de que, sea, de que haya más mujeres con rostro indígena, más visibilizada. Y, y por eso sigo diciendo que tenemos que arrebatar esos espacios, porque nadie nos regala nada. Estamos arrebatando esos espacios y lo decimos con voz fuerte. Pero para eso hay que quitarnos el peor enemigo de nosotros, que es el miedo. Porque el miedo te detiene, el miedo te, te, te hace que no digas las cosas. Y la vida me enseñó a que me tuve que, que quitar el miedo. Eh, el miedo está ahí, el miedo es tu mejor aliado, pero hay que convertirlo en otra razón, ¿no? En, en esa fortaleza. Porque cuando se viene de, precisamente de ese entorno de la cual yo, 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 les, yo les hablo, eh, eh, no te queda de otro camino más que ser optimista toda tu vida, porque si te vuelves pesimista, pues estás perdida, ¿no? Más que el camino es decir. Me, me levanto y me levanto y me levanto y tengo que alcanzarlo, tengo que lograrlo para algún día regresar a este entorno y poder empezar a cambiarlo. En mi comunidad, en 2007, quise ser candidata a la presidencia de mi pueblo, pero precisamente por mi condición de mujer se me negó ese derecho. Y no responsabilizo muchas veces al entorno de mi comunidad responsabilizo a la circunstancia del entorno, que es la pobreza y esa marginación. Al, a mi papá tampoco no lo responsabilizo cuando entregó a mi hermana a los 12 años, porque nadie le enseñó que también su hija tenía los mismos derechos que sus hijos hombres. Y por eso hoy por hoy es el al ser que más admiro porque está aprendiendo conmigo, está aprendiendo que yo su hija mujer valgo tan igual como su hijo hombre y que ¿Qué rompió esto? ¿Qué, qué, qué logró o ¿Qué, qué herramienta ocupé? La educación. Y, 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 y siempre digo que la educación te quita el velo de la ignorancia, te quita el miedo, te quita todo lo que detiene. La educación me quitó todo eso, me quitó a defender mi libertad. Y por eso, cuando yo quise ser presidenta y se me negó ese derecho, Tuve que alzar la voz, tuve que alzar la voz en contra de los controles de casicazgo que existen en las comunidades, el control de los sistemas políticos que existen en, en muchos de los estados y en muchos de estos países, porque mientras que las comunidades indígenas siguen sumergidas en esa pobreza, en, esa, en esas voces del silencio, pues mejor, ¿no? mientras no me molesten. Mucho mejor, son las voces del silencio, pero cuando te empiezas a alzar la voz, te vuelves problema, te vuelves problema para ese entorno. Me, y, y la vida, todo el tiempo, me, 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 me resuelto, este, me, ¿cómo se puede decir? Me he convertido en problema desde el entorno de mi familia, desde ir a la cancha del pueblo y volverme la loca del pueblo, porque, pues, ¿cómo una mujer va a estar jugando? en la plaza del pueblo, ¿no? Desde el volverme el entorno de mi comunidad, cómo una mujer se va a atrever a ser la presidenta del pueblo, desde volverme problema para el propio Estado, cómo yo voy a reclamar mi derecho y desde volverme problema y arrebatar eso, arrebatar eso no por mí, porque mal que bien yo ya alcancé esa libertad, porque tuve que huir de ese entorno precisamente para darme cuenta. Cuando yo salgo de mi entorno, tuve que caminar más de 12 horas para poder llegar a una primera comunidad en donde por primera vez mis ojos vieron un aparato que hoy yo, yo sé que se llama autobús. Tuve que llegar a una ciudad que no es mía y que yo siempre le he dicho que es un pueblote grandote que hoy sé que se llama ciudad y desde ahí sufres la otra discriminación, que esa sociedad te mira de pies a cabeza porque vas vestida diferente, porque medio que masticas el español y desde ahí te enfrentas a otro, a, a otro reto de que esa sociedad te mire de manera normal y seguimos luchando que la sociedad nos mire normal, que no somos... Esos bichos raros somos simplemente indígenas que tenemos nuestras propias facciones, que tenemos nuestra propia forma de hablar, nuestra propia voz, pero somos seres humanos que queremos también sentarnos en los espacios de poder, que queremos también entrar en los restaurantes, que sin perder nuestra identidad cultural, como siempre lo, lo recalco, pero esa, esa parte de, de mi vida en ese pueblo grandote volvió más duro porque es la discriminación más fuerte. En tu pueblo tan siquiera te conocen, tan siquiera era la misma situación, pero llegar a enfrentarte a, a, otra, a, a ese otro espacio duele. Pero es cuando más te aferras a, re, a, a seguir arrebatando esos espacios. El, el ser indígena, no tener los medios y querer soñar estudiar. Pues es casi imposible, ¿no? Y, pero también la vida me enseñó a que tengo dos manos para poder hacer lo que yo quiera. Aprendí a vender de lo que fuera en la ca calle y no me da pena, como siempre lo he dicho. Vendí elote, pepino, naranja, de lo que fuera para poder sobrevivir un día. Mañana no sabía si se si había oportunidad, un día nada más. Y esa misma fuerza me daba la fortaleza de algún día regresar a mi tierra. Y, y ver el rostro de mi mamá y cambiar el rostro de mi mamá. Sus manos de mi madre están duras porque lo saca al comido la cal, porque para hacer la tortilla es todo un ritual también, desde un día antes cocer el nixtamal hasta el otro día, hacer tres, cuatro horas para que se convierta en esa tortilla. Que, que, que comemos en las comunidades y la cal cal come, la cal lastima las manos de las mujeres y ahí es en donde cuando regreso y cuando ya tenía ese, este uso de razón que yo tengo porque me, mis maestros me enseñaron un libro que se llamaba y que se llama Constitución de mi país y que en ese artículo decía que todos éramos iguales pero resultaba que en mi entorno no. Mi entorno, porque éramos mujeres precisamente porque no podíamos acceder a esa plaza pública, a la toma de decisiones de nuestras comunidades, o porque eran mujeres y madres solteras por el fenómeno de migración, no tenían derecho a esos beneficios. Primero tenían que conseguirse otro marido y después a ver si llegaban los programas. Y, y todas esas, esas injusticias y esas impotencias. Te, vuelven, te vuelves rebelde, o si no, no habría valido la pena todo lo que habías pasado. O ver a tu hermana valiente, y, y siempre lo digo, es a la mujer que más admiro, porque a pesar de que la vida y la circunstancia le robaron su libertad a los 12 años, a los 31 años, con nueve hijos y puros hombres, decidió ya no tener hijos, y la vida le dio puros hombres para acabar de fregarlo, ¿no? Y. y, y y, 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 pero, pero esa mujer decidió ya no tener hijo, decidió ella sin el consentimiento de ese entorno, de su marido, de mis propios papás. Y por eso, a pesar de eso, es a la mujer que más admiro, porque a pesar de su circunstancia, ella se atrevió a decir hasta aquí. ¿Y, y, y qué me quedaba? Más que decir. Si ella lo hizo, yo también puedo. Y por eso cuando pasó todo eso, cuando se, ne se me negó mi derecho, acudes ante eh, las instancias gubernamentales y te topas con la mera realidad. Porque las instancias que, gubernamentales que te dicen, es que es la autonomía de tu pueblo, es que en tu catálogo no viene la palabra mujer, no, no hay delito que perseguir, es uso y costumbre, ley no escrita, quien está en el poder, es quien decide. Y, y ver a las mujeres, teníamos y tenemos un cuarto, hoy ya es un cuarto grande que ya nadie nos alcanza, parecíamos delincuentes del pueblo hablando de nuestros sueños en, esta, en, en estas cuatro paredes, hablando de nuestra libertad y diciéndome ellas, la, las que lo padecen todos los días, muchas veces estas circunstancias de violencia, de discriminación, de decir, cuidado, te vas a agüitar. Ahí agüitar significa cuidado, te vas a debilitar, cuidado. Pero con una fortaleza, en mi pueblo hace mucho frío, estamos a 2.300, 2.400 metros sobre el nivel del mar, y la mayoría de las señoras utilizan un rebozo. y y las imágenes que se ven son como las, esas, estas imágenes de mujeres también musulmanas que solamente sus ojitos y atrás de ese rebozo salía esa fuerza. Y, y ante eso, ¿qué haces? ¿Detenerte? Por supuesto que no, porque era de decir entonces todo lo que he pasado o todo lo que me dieron en la escuela no, no, no sirve, y, y pero era más doloroso toparte las respuestas de las instancias gubernamentales. Ningún abogado de mi estado quiso llevar el caso porque era atentar al sistema. Era, tu, estuve casi dos años perseguida, tuve atentados porque era atentar contra el sistema, era despertar la conciencia. Y cuando la conciencia de nuestras comunidades despierta al 100%, esta sociedad va a cambiar, esta sociedad va, va a alcanzar este desarrollo que nos hace falta de manera global esta sociedad va a empezar a volar porque hace falta esa ala de mujer con rostro de mujer en todos sus, sus, sus grupos, ¿no? Como siempre lo he soñado un día. Y cuando llegas y, y te vas topando con estas realidades y la misma situación te va dando más fuerza y te va dando más, más, más fortaleza. Y llegas ante las máximas instancias y por eso agradezco a, a mi hermana que me antecedió de abrir estos espacios, porque son estas herramientas que nos empiezan a, a ayudarnos a las mujeres que estamos ahí adentro, donde está la verdadera violencia, donde está la verdadera discriminación. Pero vuelvo a repetir, no responsabilizo muchas veces a esos hombres porque muchos de ellos ahí nacen, ahí mueren. Muchos de esos abuelos y abuelas, ahí nacen, ahí mueren. Muchas de esas abuelas ni siquiera no conocieron qué hay más allá de esa montaña donde estamos, qué hay más allá de esos cerros que nos separan muchas veces. Pero, cuando, pero sí responsabilizo a las instancias gubernamentales que no, son, que no han sido capaces de llevar esas políticas públicas transversales, como siempre lo he dicho, donde seamos incluidos donde seamos tomados en cuenta con, con nuestra visión cultural, con, con nuestra fuerza de aportación de ideas. Y logramos que la Comisión precisamente de Derechos Humanos, llevo, llegamos, llevamos al caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, unos jóvenes abogados de otros estados nos ayudaron a rescatar el caso, logramos que... La Comisión y otras instancias gubernamentales hicieron un exhorto al gobierno del Estado a empezar a modificar esas leyes que hacen falta. Logramos ya en 2008 una reforma constitucional de mi Estado, en donde hoy por hoy todas las mujeres tienen su derecho a participar en los, por, en los procesos políticos electorales de mi Estado. Y, y, y dirán ustedes, ¿y por qué por la vía política? ¿Y por qué la, por la vía de poder? Porque me di cuenta que es el único camino para arrebatar esos espacios más rápido que tarde, porque el tiempo no… no ya no queremos esperar otros 100 años más, ya no quiero ver a esas abuelas. Que me besen la mano cuando un proyecto productivo les llegue y que me digan ya me puedo morir mañana porque ya vine a ver dónde se hace el dinero. Eso, eso duele, eso duele porque ves al, al rostro de tu mamá cuando se logra estas, estas reformas que logramos y ver a las mujeres de mi comunidad del año pasado, en 2010, el 7 de noviembre, yo creo que es la imagen más bonita. Que ha visto mis ojos y eso que, que he visto muchas cosas. Ver a mi mamá tempranito levantarse porque iba a ejercer su derecho a votar. Iba tempranito se, se, se baña, se puso su trenza, su rebozo, porque iba a votar. E, eso era, era impresionante, ver a esas mujeres esperando, sentadas en la plaza pública del pueblo, esperando su turno. Porque era la primera vez que iban a ejercer su derecho a votar. Y hoy puedo decir que por primera vez en mi pueblo ya, ya hay una secretaria municipal sentada en el cabildo municipal, en donde su decisión ya empieza a generar opiniones, en donde las otras mujeres ya, ya, le, ya llegan al palacio sin ninguna dificultad, porque ya hay una aliada allá adentro. En esa posición. Y hay una aliada en la iglesia que ya puede leer la lectura de la misa, ya, 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 ya hay otras líderes, porque no, el objetivo de estas luchas de nosotras, las mujeres indígenas, no nada más que seamos una, sino que, que seamos más. A, cuesta mucho trabajo porque cuando tomas la decisión de acceder en la vida política, pues eres más cuestionada, eres más señalada, porque no eres hija de, sino que pues yo soy hija del señor Domingo y de la señora Guadalupe, y quién chingados los conoce, ¿no? Pues allá en el cerro. Y, y no perteneces a esa cúpula de poder, no perteneces a, a, a esa sociedad de abolengo, como muchas veces. Pero ese es el costo que me está tocando pagar, ese es, es lo que me está este de. Es lo que me corresponde para que el día de mañana las niñas o los niños que lleguen atrás de mí o los jóvenes que vengan atrás de mí, pues no les duela tanto. Y que lo único que queremos es ser visibles con nuestro nombre, con nuestra identidad cultural, con nuestra lengua, con nuestra vestimenta, pero con nuestra aportación, pero con nuestra visión, pero sobre todo con nuestra aportación de ideas para que este este mundo alcance este, esa paloma que siempre lo he dicho. Y termino diciendo que aprendí a soñar a través del, del, de la fogata de mi madre cuando el humo se va en esos espirales y, y, y soñaba que ese humo hacia dónde iba. Y sigo soñando que ese humo es esa paloma que queremos convertir este mundo en donde todos somos iguales. Muchas gracias.